Bueno, siguiendo con las prácticas para el uso del osciloscopio, vamos a analizar un circuito simple de solo unos pocos componentes. Se trata de un dimmer o también llamado atenuador de luces. Es un aparato bastante conocido y que nos va a servir para practicar con nuestro osciloscopio para PC usando el programa Visual Analyzer. Para evitar cualquier accidente, no vamos a trabajar con la tensión de red, que es como normalmente se utiliza en estos aparatos, y bueno, podría causar alguna descarga o estropear la placa de sonido del PC, así que vamos a modificar un poco el circuito típico. Vamos a usar un transformador de 12 voltios para alimentarlos. Bien. Esa modificación nos va a modificar un poco el comportamiento típico. Y las formas de onda que veremos en el osciloscopio serán un poco distintas a las que usan un componente llamado DIAC, que no vamos a poder usar en este caso. Pero igual van a servir para que entendamos el funcionamiento y veamos las figuras de las ondas. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, un transformador de 12 volt de los chiquitos, sin rectificador, por supuesto. Un triac, el BT137 o similar, dos diodos, uno N4148, un potenciómetro de 10.000 ohm, una resistencia de 1.000 ohm. También vamos a necesitar un foquito de 12 voltios de baja potencia y un capacitor de 0.1 microfaradio, 50 voltios. Bueno, tal como hice ya con la otra experiencia con el ladrón de Jules, voy a armar el circuito en una madera siguiendo exactamente el diagrama del circuito para que sea un poco más didáctico. Bien, ¿cómo trabaja este atenuador? El corazón del mismo es un componente que se llama triac. Es como un interruptor electrónico, que es el BT137 en este caso. Este interruptor se activa por medio de una compuerta que es la patita número 3 y apenas con unos pocos milivoltios y miliamperes puede conmutar altísimos voltajes entre la pata 1 y 2. Una vez que se activa este pasaje de corriente, para desactivarlo, la tensión de la compuerta debe volver a cero. Si miramos el diagrama, veremos que en esa compuerta hay un par de diodos en contraposición, unidos a un potenciómetro y a un capacitor. Esos diodos necesitan una determinada tensión para disparar la compuerta del triac. Y con el potenciómetro lo que se hace es variar el tiempo de carga y descarga del capacitor. Y por tanto también va a variar el ángulo de disparo en el triac. Como se ve en esta imagen, a medida que aumenta la velocidad de carga y descarga, el disparo va cayendo a ángulos más elevados del ciclo y por tanto va bajando la intensidad del foco que está conectado, sin variar la frecuencia misma de la tensión de alterna que tenía. Para empezar, vamos a abrir Visual Analyzer, vamos a colocar las puntas de prueba entre los dos terminales del foco. Bueno, ahí ya aparece la forma de onda, vamos a bajarle un poco la ganancia porque se ve muy ampliada y no podemos ver completo. Bajamos un poquito la ganancia, así. Ya tenemos, ahí estamos, ya tenemos la forma de onda. Como ven, el foco está encendido y apenas se ven los dos disparos en el ciclo positivo y en el ciclo negativo un poco más grande. A medida que yo voy bajando la intensidad del foco, el disparo se va corriendo hasta llegar a quedar muchísimo menos de la cantidad de la sinusoide original, y eso nos va bajando la intensidad de luz hasta quedar apenas unos picos cuando el ángulo de disparo es muy grande y apagarse definitivamente, ¿no? Ahí vemos de vuelta, la vamos subiendo, tenemos los picos y cuando se apaga,
Ahora vamos a cambiar las puntas de prueba, las vamos a poner entre la pata 3, que es la compuerta, y el otro punto del transformador. Y vamos a ver que ahí tenemos también una forma de onda que ahora se ve chiquita. Vamos a tener que ampliar un poco con el zoom. Vamos a ampliarla, ahí tenemos, veremos que también hay una forma de onda que donde se notan los picos y donde casualmente está invertida, ¿no? Cuando está la sinusoide apenas con los dos picos es cuando está apagado y a medida que vamos dándole al potenciómetro se ve el recorte de la onda. Como se puede ver también, la frecuencia no varía, siempre están los 50 Hz, que son los de la línea de red. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, marquen like. Ya saben, suscríbanse al canal para seguir recibiendo este tipo de videos. Muchísimas gracias por su atención. Y será hasta la próxima.